De la unión con Horacio Ferrer comienzan a surgir cada vez más obras. Un año después de la operita componen Chiquilín de Bachín y Balada para un loco. Porque él me dijo, cuando estábamos ya en plena temporada de 4 meses en la Sala Planeta, me dijo, ¿por qué no, después de hacer una obra de 1 hora y media de duración, no hacemos un valsecito? Y entonces me pasó un vals en el piano, yo vivía con él en esa época, y ese era Chiquilín de Bachín, lo que iba a ser Chiquilín de Bachín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vencer mis vergüenzas en flor. Paléame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no te sentí. Sí. Balada para mi muerte, después escribimos una zamba que quedó grabada por Amelita Baltar, nuestra gran intérprete, en el sello CBS, que se llama Yo Soy Vos, y que nunca salió a la venta. Y enseguida llegó el episodio de Balada para un loco en noviembre de 1969. Una pareja que en estos momentos está despertando la polémica en casi todas las mesas de café. Amelita Baltar y Astor Piazzolla, los felicito antes que nada. Muchas gracias, Leo. Astor, ¿qué pasó ayer en Luna Park? Un día muy feliz, uno de los días más felices de mi vida y bastante, con muchas sorpresas diría, porque no, realmente, no es que no pensaba ganar, pero la sorpresa para mí fue el aliento que me dio esa gran masa de público que había en Luna Park. La balada participó en un festival de la canción que se desarrolló en el Luna Park. Y fue finalista y salió en segundo lugar, porque ese festival lo ganó El Último Tren, que es un tango que lo cantó Jorge Sobral. Y no me voy a olvidar nunca que vos sabés Ahumada, que era el autor, con Sobral, que lo cantaba. Ellos mismos se sorprendieron y nos vinieron a pedir que disculpe a esto, que no entendían cómo podía suceder. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, vos la sentí, el loco berretín que tengo para vos. Lo que significó ese 16 de noviembre de 1969 en el Luna Park, primer festival de la danza y la canción latinoamericana, porque había gente de Venezuela, gente de otros países, y ahí se presenta la balada, y venía muy bien, Balada para un loco, en el jurado especializado tenía 12 puntos, y el tema que la seguía, un tango. Digo un tango porque ellos decían que la balada para los locos no era un tango. Tenía 8, es decir, que venía muy bien, venía sola ahí. Astor, ¿piensan seguir haciendo cosas juntos, supongo, con Ferrer? Sí, voy a trabajar siempre con Ferrer porque encontré la persona que realmente está de acuerdo con lo que yo escribo en música. Pero hay un gran problema porque mucha gente está diciendo que esto no es tango. Y lógicamente la gente que dicen que lo pidieron... Pero compitieron en tango ustedes con esta balada. Sí, a pesar de que algunos de los concursantes que han terminado con nosotros dicen que no es tango. Y esto es más tango que nunca porque más Buenos Aires es el Buenos Aires de hoy. Y lógicamente la música y la letra no tienen nada que ver con los Buenos Aires de hace 30 años. Es hoy. De tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Amelita,
muy nerviosa ayer, ¿cierto? Yo todavía no perdí el miedo. Sí, realmente era mucha responsabilidad para mí, y así lo sentía, el salir a enfrentar un público con un nombre y una presencia como la mía, que no es así absolutamente conocida. Ya sí. Y bueno, no sé, más que conocida me gustaría que me reconocieran. La balada por Loco, Piazzolla no entra a un teatro grande. Piazzolla no hacía actuaciones en teatros, era absolutamente resistido. En Buenos Aires y ahí empezamos entonces una etapa de que se escribía y se escribía y se estrenaba. Porque era escribir canciones y tener constantemente actuaciones. Cada obra, esto era una de las enseñanzas que yo tuve de él, tenía que tener una personalidad y no publicar las obras si no estábamos plenamente convencidos de que estaba terminada y que era, por lo menos a nuestro alcance, una obra perfecta. ¡Vamos a intentar la mágica locura!